¿Sale? Muy buenos días, les damos amigos y amigas, representantes de los medios de comunicación. Pues estamos aquí los representantes de las distintas organizaciones de escuelas particulares de educación para dar inicio a esta rueda de prensa. Bueno, pues las escuelas las organizaciones que están representadas el día de hoy son la Alianza de Colegios Multiculturales de México, ACOM, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ANEP, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares Incorporadas a la SEP, ANEPI, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, y la Alianza por la Educación Superior, ALPES. El día de hoy está como vocero Jesús Nájera, quien es consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México. ¿Sí? Y nos acompañan también su presidenta, Yona Astorga, la representante de la CENEP, Itzel Carmona, y también está la directora ejecutiva de FEPEN, Norma Leticia León Montelongo. Pues Jesús, adelante con el comunicado. Muchas gracias. Gracias, Renato. Pues reitero nuestro agradecimiento porque nos acompañen esta mañana en esta nueva conferencia de prensa, en donde queremos reiterar sobre el gran número de obligaciones que ahoga a las instituciones particulares de educación. Los representantes de las instituciones particulares de educación estamos conscientes de los esfuerzos de este gobierno por cambiar las formas y el fondo de vida pública en nuestro país, y nos formamos del lado donde se camina para lograr el tan ansiado combate a la corrupción, que nos permita transitar hacia un país cada vez más democrático y con mayores oportunidades para todas y todos los mexicanos. Entendemos que las cosas no son ni fáciles ni rápidas. Los cambios llevan sus tiempos y la mayor difusión posible para que en la generación de los procesos de cambio, como lo advierte el contrato social, todos estemos de acuerdo con vivir al amparo de las normas que nos demos de forma consensuada. Este acuerdo emanado del contrato social es el que ha posibilitado la armonía jurídica, la sana convivencia y el desarrollo de las sociedades más avanzadas. México ha buscado avanzar hacia estadios más desarrollados en los distintos rumbos económico, político y social, con el fin de alcanzar mejores condiciones de vida para quienes aquí habitamos. Por este motivo, las instituciones aquí representadas nos negamos a pensar que el actual gobierno pretenda, sea por falta de experiencia o por una decisión ideológica, intentar el desmantelamiento de una parte importante del sistema educativo nacional, como somos las asociaciones y sociedades civiles que coadyuvamos con los fines del artículo 3 constitucional. Hemos insistido en las reuniones privadas de consulta para elaborar el proyecto de la norma 237 con los funcionarios de la Dirección de Normatividad de la Secretaría de Economía, en que esta nueva regulación es inconstitucional, invasiva de las facultades de la Secretaría de Educación Pública, sobreregulatoria, y que las escuelas particulares no son establecimientos mercantiles ni nuestra actividad es un acto de comercio. Imponer esta norma sería asestarle un gran golpe a la existencia de las instituciones particulares,
porque además de los daños que este sector ya tiene por la pandemia y sus ajustes tecnológicos provocados por el confinamiento, también los padres de familia van a tener que pagar los costos que generará la norma con nuevas inspecciones y verificaciones, lo que provocará mayor abandono escolar y limitará la libertad de elección de los mexicanos. Más aún, limitará el acceso al derecho fundamental a la educación que el Estado mexicano no puede por sí solo poner a disposición de la ciudadanía. Esto es cruel e injusto. Otro tema que no han previsto es que la crisis económica, falta de empleos y el golpe al poder adquisitivo de las familias implicará también una menor asistencia de alumnos, como ya les informamos en la reunión pasada. En dos ciclos anteriores hubo un abandono escolar de casi 400,000 alumnos de las escuelas particulares. Para este ciclo, carecemos aún de los números porque acaba de comenzar y todavía hay padres que están valorando su situación económica. Además de que en el nivel superior, todavía en este mes de septiembre, existe la posibilidad de captar alumnos que no hayan logrado un lugar en las instituciones educativas financiadas directamente por el Estado. Sin embargo, de acuerdo con los dos ciclos anteriores y el panorama de la situación económica, la pérdida de empleos y la lenta recuperación de la productividad y los puestos de trabajo formales, el panorama para las escuelas sigue siendo oscuro y sí hay muchas que ya no abrieron sus puertas. Otras estarán pasando por una situación parecida al final de este año escolar. Intentar mezclar peras con manzanas, es decir, la educación que es un servicio social con un producto mercantil, es un despropósito. Creemos que tal vez los funcionarios no lo hacen de mala fe, sino por falta de conocimiento. Sin embargo, se niegan a entender que el sector de las escuelas particulares está sumamente castigado con las normas que ya existen, donde hay una sobreregulación que cada día hace más difícil hacer nuestra labor. La declaración número 14 de la sexta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CELAC del pasado día 18 y el presente, hace dos días, celebrada en la Ciudad de México, es claramente contraria a lo que pretenden las autoridades de la Secretaría de Economía con esta inconstitucional norma 237 que pretenden imponer arbitrariamente. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la reproducimos en la norma, el acuerdo 14, reconoce en la educación un elemento vertebral para él. Desarrollo sostenible de los países y nuestra región que debe ser inclusiva, equitativa, de calidad, con perspectiva de género y que atienda un enfoque intercultural acorde a las características de cada Estado miembro de la comunidad. Asimismo, renueva el compromiso de impulsar políticas públicas y programas regionales que garanticen el acceso a la educación para todas las personas de nuestros países. En línea con lo dispuesto con el objetivo 4 de la Agenda 2030, buscando atender particularmente las brechas de desigualdad educativas y sociales agudizadas por la pandemia de COVID-19, así como la brecha digital y los impactos desproporcionados en mujeres y niñas, pueblos indígenas, originarios y afrodescendientes, para recuperar el derecho a la educación para todos. El objetivo del Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 constituye la síntesis de las ambiciones de la educación, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, de aquí al año 2030. Como hemos señalado reiteradamente, esta NOM 237 impactará económicamente a las instituciones educativas particulares, a padres de familia y a jóvenes que costean sus estudios en estas, desapareciendo un buen número de instituciones que provocará que niños y jóvenes acudan a instituciones de sostenimiento público, que no se dan abasto para atender la demanda actual y en muchos lugares rurales no tienen ni siquiera facilidades esenciales y aún los ubicados en zonas urbanas no se destina el presupuesto para ofrecer espacios
que las condiciones actuales de salud y dignidad demandan. A continuación les vamos a leer algunos mínimos indispensables con costos en impuestos y derechos que debemos de aportar en tiempo y forma si acaso queremos estar en condición de participar de la labor educativa en auxilio de la Secretaría de Educación Pública, y en un documento aparte les haremos llegar todas las normas y compromisos que debemos cumplir para poder ofrecer nuestro servicio educativo. Así pues, tenemos que cumplir con el costo de la licencia de funcionamiento anual, con la licencia de uso del suelo, con el pago de predial, con los servicios municipales, con la renta, con un dictamen de protección civil. Previo a este dictamen se requieren dictámenes de agua, dictamen eléctrico y de gas, dictamen de seguridad estructural, que tiene una vigencia de 2 años, refrendo por cada autorización o reconocimiento de validez oficial, que es anual, inspección y vigilancia por alumno, que puede ser cuatrimestral, semestral o anual, según corresponda, agua, luz, teléfono, internet, nómina y SENAL, que se pagan indiscutiblemente todos los 12 meses y el mes de aguinaldo, IMSS, impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, el impuesto local del 2% a la nómina, insumos como papelería, limpieza, mantenimiento de edificios, jardín, alberca, cafetería y otros dependiendo de cada escuela. La capacitación docente indispensable que se hace mínimo una vez al año. El software, conforme se vaya necesitando y actualizando las licencias. El hardware, equipo de cómputo, oficina, como se vaya necesitando, que normalmente cada 3 años se convierten en obsoletos. Actualización de biblioteca, como se necesite y es obligatoria, su cambio cada 5 años. Actualización del equipo de cómputo, lo acabo de señalar. Autenticación del certificado de estudios por ciclo escolar. Exámenes extraordinarios por cada materia que presente el alumno. Equivalencia de estudio. Autenticación de diploma, título o grado. Autorización de sinodal por cada docente que participa. Examen a título de suficiencia por cada materia que inscribe el alumno. Inscripción por alumno en asignaturas libres. Notificación de examen profesional o de grado de licenciatura. Y así un reglamento de pagos verdaderamente intenso que tienen las autoridades, tanto educativas como de otros sectores. Las escuelas también aportamos el 5% de becas con base en las inscripciones del ciclo escolar anterior y que son asignadas por la propia Secretaría de Educación Pública. Las becas no las da la SEP, las becas las dan las instituciones particulares. Estimados amigos y amigas, representantes de los medios de información, ahora que estamos en la temporada de sismos, queremos decirles que también debemos de cumplir con una obligación al respecto. Al menos en la Ciudad de México, pero también las hay en los estados, se deberá realizar la revisión de la seguridad estructural de conformidad con los lineamientos técnicos para la revisión estructural de planteles educativos después de un sismo, siempre y cuando la estación acelerométrica de la Secretaría de Educación, de Comunicaciones y Transportes, de la red acelerográfica de la Universidad Nacional Autónoma de México, registre aceleraciones de 30 centímetros en adelante en las oscilaciones de ondas mecánicas. Y también las debemos pagar cada institución particular de educación, y hay algunas instituciones que tienen varios campi, lo que llega a veces a generar costos superiores a los 600,000 pesos. Como ustedes verán, las instituciones particulares de educación estamos en una situación cada día más difícil, la cual se acentuará profundamente si la Secretaría de Economía impone una norma más que a todas luces va en contra de nuestra actividad. No porque no se deba normar, sino porque no solamente es sobreregulatoria e inconstitucional, sino porque también violenta facultades intersecretariales donde la Secretaría de Educación Pública ya no supervisa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Renato. Muchas gracias, Jesús. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Octavio García, reportero de W Radio. Estimado Octavio, adelante. Buenos días. Gracias, Renato. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, mi pregunta es, ya hemos acudido a otras conferencias que nos han invitado amablemente ustedes,
donde han reiterado esta postura que tienen las escuelas particulares respecto a la norma oficial mexicana que está en cuestión. Yo quisiera preguntarles si estarían dispuestos a llegar a tomar medidas como un amparo, si la persistencia del gobierno pues no cambia, ¿no? Si esta norma se aplica, entra en vigor, ¿qué pasaría? ¿Hasta dónde se llegarían ustedes con tal de pues no, no acatarla? Porque pues por lo que nos están exponiendo, la situación para ustedes es cada vez más difícil. Y la figura del amparo, bueno, creo que es la más recurrente en estos casos. Gracias por su respuesta. Muchas gracias, estimado Octavio. Jesús. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues, don Octavio, confiamos que pues, el apoyo de ustedes y de otros sectores que nos están reforzando haga eco en los oídos y no solamente oigan, sino escuchen las autoridades de la Secretaría de Economía y esta norma no llegue a entrar en vigor. Pero pues el último de los remedios sería de manera individual que las instituciones educativas acudieran al amparo y como se trata de violaciones constitucionales, con toda la seguridad de ganar estos amparos. ¿Qué es lo que puedo yo aportar, don Octavio? Muchas gracias, Jesús. Amigos y representantes de los medios de comunicación, ¿tendremos alguna otra pregunta? Yo, Renato Ernesto Gloria, buenos días. Adelante, Ernesto, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días a todos. Yo quiero preguntarles, estas normativas que les están imponiendo en algunos casos, pues básicamente tienen que ver con las regulaciones que tienen que cumplir todos los negocios. Lamentablemente vimos en el 2017, un caso de una escuela que fue pues emblemático y que pues por diversas circunstancias se vio involucrada pues en el derrumbe. Y me estoy refiriendo a la escuela Repsamen, al colegio Repsamen. Esta escuela pues no tuvo supervisión alguna, o si la tuvo, hubo corrupción. Entonces también eso los deja muy mal parados a ustedes y es también una forma de proteger la vida, sobre todo de los pequeños. ¿Qué opinión tienen de esto? Y me gustaría saber si ya han tenido algún contacto con las autoridades, concretamente con la Secretaría de Economía, qué les han dicho, si simplemente han sido ignorados. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Jesús o alguien más quiere responder. Sí, cómo no. Itzel, como tú digas. Si quieren, de mitad y mitad yo le contesto el en cuanto al tema de Repsamen y qué ocurre con las escuelas particulares. Te agradezco mucho la pregunta porque es importante tener una dimensión de qué es lo que ocurre, porque una muy mala noticia como esa pone en el ojo del huracán pues a más de 48,000 escuelas que existimos a nivel nacional y que sí cumplen con todos los requisitos. Tienes toda la razón del mundo, seguramente hubo un acto de corrupción, como lo sabrá seguramente si entra en vigor esta norma, y otras más que se les pueden ocurrir en el tema de las normas oficiales mexicanas, porque la responsabilidad de quien solicita las licencias y los permisos, pues es esa, solicitarlas, pero las autoridades en todos los ámbitos pues tienen la obligación de revisar y de autorizar. En el caso del colegio Repsamen, como en el caso de cualquier otro colegio particular en nuestro país, no depende nada más del colegio que solicita, depende de la autoridad que otorga. Entonces, pues sí presentaron licencias, sí hicieron una serie de trámites, pero hubo ahí seguramente pues, condiciones en las que las autoridades pues no hicieron su chamba como debía de ser también. Este es un tema que ocurre también con los registros de validez oficial de estudios o las autorizaciones. Todos estos requisitos que nos hizo favor Jesús de mencionar, todos son requisitos previos a los otorgamientos de las autorizaciones y los registros de validez oficial. Entonces, si no se cumplen con todas estas condiciones, como marca la ley, no solo las de educación, sino muchas otras, como ya hemos mencionado antes, somos una actividad transversal, es decir, nos atraviesan un montón de otras normas, no solamente la educativa, para cumplir con las obligaciones y proporcionarle a los usuarios del servicio pues la seguridad que se requiere para estar en las instalaciones
que tiene cada institución educativa. Entonces, tienes toda la razón, sí, pudo haber habido un acto de corrupción que se tiene que sancionar a quienes resultaron responsables, indudablemente. En el mismo caso estamos todas las demás instituciones del país, pero para el caso que nos ocupa es un tema delicado porque lejos de ser una autoridad que conozca la labor educativa y quiere regular la labor educativa, estamos hablando de una autoridad que desconoce totalmente y quiere regular temas de educación, insisto, hasta de, como mencionabas, hasta de la infraestructura, que no conocen. Entonces, esto generaría actos, dices muy bien, generaría actos incontables de corrupción que a quienes perjudicarán inmediatamente será a la población ciudadana, a los ciudadanos, a la población en general, en su bolsillo y en sus libertades. Y nosotros seguimos siendo un país de libertades todavía al día de hoy y nosotros estamos pues trabajando para que esto siga siendo así. La educación debería de ser principio y fin de todas estas circunstancias en nuestro país y desafortunadamente no está ocurriendo así. Yo le dejaría hasta aquí, no sé si Jesús quiera continuar con la respuesta de la segunda parte de tu pregunta. Sí, cómo no. Don Ernesto, pues la parte que se refiere a si han existido reuniones con la Secretaría de Economía, sí, muchas. Desde que salió publicado el anteproyecto, sería por ahí, quizás me corrigen, por el mes de abril, salió publicado el anteproyecto, hubo una reunión en Petit Comité, pues con la Secretaría de Economía, directamente con la dirección de normas que estaba promulgando este anteproyecto, y se les hizo saber, primero, que este proyecto no tenía pies ni cabeza, que las definiciones que se estaban dando a todos los términos que ahí aparecían estaban ya señalados en la Ley General de Educación, que todo lo que estaban ellos poniendo en norma ya era vigilado por la Secretaría de Educación Pública y que no procedía de ninguna manera la generación de este anteproyecto y la invitación que habría para discutirlo tiempo después. En ese anteproyecto dicen que asisten a esa reunión y que son parte esencial de quienes lo revisaron, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, la Federación para la Defensa de las Escuelas Particulares, siendo que fueron solamente notificados de que iba a haber este evento, pero de ninguna manera avalaban todo este documento. Esto es, pues, fue un comunicado y una situación que ellos inventaron ahí. Posterior a eso vino ya un segundo paso en donde se publica en el Diario Oficial y se invita a diversas organizaciones bajo un procedimiento verdaderamente autoritario, cómo serían las participaciones en esas reuniones. Se dan varias participaciones, se señalan las reglas del juego, en donde solamente se limita a la participación de los particulares, de las diversas organizaciones de particulares. En la primera sesión, de una manera majadera, se despide a una persona de una institución particular, de una organización particular, pero de manera majadera se le corta el micrófono y el propio director es el que le pide se retire, el director general de normas y presidente del comité. Y así ese fue, pues, prácticamente ya un presagio de cómo serían las siguientes entrevistas. Así vinieron muchas, hasta que varias de nuestras organizaciones, pues, se fueron saliendo poco a poco por esa forma de manejar las reuniones y por esa forma verdaderamente majadera de tratar a todas las sesiones particulares. Quizás con más detalle y con menos estómago del que yo le estoy poniendo a este tema, nuevamente la maestra Itzel pueda tomar la voz y complementar algo de lo que estoy diciendo. Antes de pasar con Itzel, me gustaría preguntarle, Jesús, si estas reuniones ya fueron encabezadas por la actual titular Tatiana Cloutier o todavía fue el proyecto en su momento generado por la anterior administración a cargo de la anterior secretaria. Ya estuvo en esta parte de las reuniones
y de la convocatoria por medio del Diario Oficial, ya era secretaria la secretaria Tatiana Cloutier. Inclusive, en un par de ocasiones intentamos reunirnos con ella, se le mandaron unos escritos y ella nos remitió con el licenciado Jesús Cantú, que en un principio pues también había hecho unas manifestaciones ante la prensa que no eran reales ni verídicas ni en cuanto al procedimiento, ni en cuanto a que las instituciones que representan a la educación particular estuvieran conformes. Pero sí, ya era ella la secretaria de Economía. Muchas gracias, Jesús. Vamos a darle la palabra ahora a Carla Díaz del diario La Razón. Carla, adelante, por favor, con tu pregunta. Bueno, les voy a hacer la pregunta de Carla. Dice que si nos pudieran explicar con mayor profundidad por qué esta sobreregulación se podría reflejar en el incremento de cuotas y colegiaturas. Por favor. Sí, con gusto. Mira, Carla. Todos los costos que tienen que ver con la operación de las escuelas particulares, y esto es algo muy importante de que quede claro para toda la ciudadanía, no solamente para ustedes como difusores de la verdad, no son una ocurrencia de las escuelas particulares. Está regulado, está normado, está en alguna ley que dice cuánto se tiene que cobrar y por qué. Pero las escuelas particulares no podemos cobrar únicamente lo que dicen pues estos, digamos, aranceles de alguna manera, estas listas de costos que tenemos para las diferentes circunstancias y servicios que tenemos y que ofertamos, que damos al público en conocimiento y para que tengan a su acceso. Tenemos que calcular también pues lo que significa la propia operación de la institución particular. Por eso aumentan los costos. Es decir, si un costo de una constancia, por así decirlo, ¿no? Pondré un ejemplo para estar más claros. La autoridad nos indica que tendrá un valor, es un ejemplo, por favor, es nada más un ejemplo. Nos dice, una constancia puede tener un valor de 1,000 pesos. Bueno, la escuela particular no puede cobrar solo 1,000 pesos, porque para la escuela particular significa que tiene que tener a alguien para hacer el trámite, para elaborar el documento, para llevarlo, traerlo, los sellos, las revisiones, etcétera. Y pues darle seguimiento hasta que el documento es expedido de forma definitiva. Y entonces pues tenemos que cobrar un poco más de 1,000 pesos para que este costo permita pues dar el servicio correctamente. Tenemos que pagar al personal administrativo, a los maestros, en fin, a todo lo que signifique insumos y todo lo que Jesús ya nos hizo favor de mencionar y muchas otras cosas más que ya no se mencionaron en este comunicado del día de hoy. Pero tenemos que, pues, ajustar los costos. Si ya tenemos toda una lista de costos que se pagan de manera anual, que se trasladan porque se hace un cálculo y se prorratea y se traslada al tema de inscripciones, colegiaturas y cuotas, pues, como les llame cada colegio a los usuarios, imagínate si le agregamos todavía más ahora otros costos de operación que serían, pues, la evaluación de conformidad, es decir, de las cosas que ya están revisadas por vía de la Secretaría de Educación y otras instituciones, como puede ser el ayuntamiento, el Estado, por sus diferentes direcciones, la de Protección Civil, por ejemplo, ¿no? Puede ser municipal o estatal. Si le sumamos también los costos por revisar las mismas cosas, que sería a través ahora también de la Secretaría de Economía, a través de esta norma, pues estamos hablando de que los costos de operación van a aumentar y se tiene que trasladar, y seguramente se tiene que trasladar a estos cuotas que aportan las familias, ¿no? Los estudiantes mayores de edad o sus padres de familia cuando son menores, al pago del uso de nuestro servicio en cada escuela particular. Entonces sí, sí aumentaría y aumentaría por eso. El impacto sería tremendo. Insisto, no solo por el tema económico que le va a pegar al bolsillo de los mexicanos, sino también por la limitación de las libertades. Eso es gravísimo. Pero bueno,
la limitación inicia por el tema de, pues si no te alcanza elegir a dónde quieres llevar a tus hijos a que adquieran una formación académica mucho de mejor calidad, porque esa es la cuestión. Elegimos los ciudadanos una u otra opción porque buscamos una mejor calidad, es decir, que las cosas se hagan bien, que las cosas se hagan en tiempo y que se haga lo que se dice que se va a hacer. Entonces, de estas tres últimos argumentos que acabo de mencionar, Carla, es de los que pretende utilizar la Secretaría de Economía a través de esta norma oficial, pues para decirle al ciudadano, te vamos a asegurar estas cosas, pero ya están aseguradas en la norma. Y también la autoridad, pues bueno, tiene hoy eso, autoridad, para actuar y sancionar en su caso, como ya se mencionó en el caso del colegio que muy desafortunadamente tuvo los incidentes en el sismo del 17, tienen las facultades para tomar las decisiones de sanción cuando así se requiere, sin dejar en estado de indefensión a nadie, con todas las normas ya existentes. Entonces, esta sobreregulación afecta de manera inmediata a la ciudadanía, sí, el incremento de las cuotas o colegiaturas y cualquier otro concepto, como le llamen, porque cambia de nombre en las escuelas de todo el país, depende de cada escuela. Y las hay en una diversidad enorme. Hay escuelas que pueden estar en un costo muy accesible y hay otras que pueden ser un poco más elevados los costos. En esas proporciones va a elevar los costos de cada escuela. Entonces, imagínate la diversidad y la afectación que va a ocurrir. Es bastante grande, tan grande y tan complicada de calcular que no hicieron el estudio previo requerido por la ley para que se pudiera llevar a cabo la publicación de este proyecto de norma. No existe el estudio científico con la métrica, con el cálculo de la afectación a la economía nacional, con el cálculo de la afectación al sector dedicado a coadyuvar con el Estado en la educación y, por supuesto, no existe el cálculo del daño que esto le va a generar a los mexicanos en su bolsillo y en su educación, que es lo que más requerimos en este momento en nuestro país. Mayores crecimientos en las capacidades, en el desarrollo de las habilidades para volvernos una comunidad mucho más productiva. Justo eso es lo que se está limitando y sí sería más costoso. En cuanto al tema de, por ejemplo, costos de operación afectados, pues imagínate tú que iría más o menos en un cálculo entre el 25 y 30% de afectación únicamente y exclusivamente en la operación anual para poder pagar la nómina. Es decir, las escuelas no podríamos hacerle frente al pago de las nóminas de nuestros profesores, porque recordemos, tenemos las mismas obligaciones ante la ley de toda la calidad, la capacitación y trabajo que se debe de hacer por los profesionales de la educación para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Tenemos la misma obligación que las escuelas del Estado, pero no los beneficios. La capacitación y todo lo que se hace nos cuesta a nosotros y lo hacemos con gusto. Lo hacemos porque es importante y es una necesidad que cubrir para dar este servicio al que nos estamos refiriendo a hacerlo bien hecho, que estemos al día en esas actividades. Pero no tener esta dificultad para tener a los profesores con su justa retribución constitucional por su trabajo profesional, no poder hacer esto, pues Carla, si no hay maestros, no hay escuela, así de simple. Pues el cierre de los colegios implicaría menor cantidad de escuelas, una enorme cantidad de desempleo en tema administrativo y los profesores que se quedarían sin trabajo. Y bueno, es un hecho muy repetido. No necesitamos estudios más para probar que el Estado por sí solo no puede dar el servicio educativo que se requiere a los mexicanos el día de hoy. Así que este impacto sería importante, muy serio y muy alto. El costo es muy alto, el costo que pagar es muy elevado. Se trata de la infancia, de la juventud y del desarrollo del crecimiento de México. El costo es muy elevado, es muy grande. Muchas gracias, Itzel. Y Jesús, ¿quieres agregar algo? Sí, complementar muy rápido. Doña Carla,
lo que explica ahorita la maestra Carmona. Desde la iniciativa que saca la Secretaría de Economía, le endosa en su prefacio a los particulares el hecho de que este documento que expiden es para salvaguardar el derecho a la educación consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De quién es la obligación de consagrar el derecho a la educación? Del Estado, no de los particulares. Y ellos están señalando dentro de este acuerdo que las instituciones tienen que tolerar el adeudo y que se vayan aún sin pagar de 3 meses de colegiatura de los padres de familia, de los estudiantes. Esto es el 20, si usted divide 3 entre 2 y le da el 25% directo que señala la maestra Carmona. ¿Qué prestador de servicios puede durar 3 meses sin cobrar sus cuotas? Y sobre todo, por ejemplo, si usted deja de pagar sus impuestos 1 mes, le llega un requerimiento con intereses moratorios y multa. Esto no está bien. Gracias. Era para complementar, querido Renato. Muchas gracias, Jesús. La siguiente pregunta es de Laura Trejo. Adelante, por favor. Laura Trejo, del Sol de Hidalgo, o si no, yo les hago la pregunta. Hola, hola. Ah, perfecto, Laura. Adelante, buen día. Pues quería preguntarles en este escenario de esta sobreregulación que podría aprobarse y el que aún no se puede regresar a las aulas por completo, y bueno, todo el panorama que existe alrededor. ¿Cuál es el panorama que viven las escuelas privadas? ¿Hay, no sé, riesgos de cierres? ¿Se hablaría de una crisis del sector? ¿O cuál es el panorama que viven ustedes como, bueno, finalmente que sí prestan un servicio, que también, bueno, es una empresa, ¿no? Como negocios, ¿cuál es el panorama que están viviendo? Laura, lo primero que tendríamos que explicar es que de ninguna manera las escuelas somos negocios. Las escuelas tenemos obligación de ser asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, que es en la mayoría de los el régimen jurídico bajo el que trabajamos. Sociedades civiles que tienen capacidad de tener alguna actividad de lucro, pero no es la prioritaria, hay la limitación. Y dado esta naturaleza, es que no somos empresas bajo ningún concepto. Sí adoptamos para el manejo administrativo al interior de nuestras instituciones, por eficiente que es, la forma en la que se administran las empresas de la iniciativa privada. Sí, porque tienen pues todos los parámetros bien definidos para cómo generar recursos y cómo irlos administrando. Entonces, adoptamos de ellos una forma administrativa para nuestro manejo de recursos al interior de las escuelas. Por eso es que podemos tener crecimiento y por eso es que hacemos las cosas pues, con mucho detenimiento, porque además los recursos los generamos de manera individual. No hay recursos venidos de ningún espacio del dinero público mexicano. No nos llegan ese dinero a nosotros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso utilizamos formas de la administración de la iniciativa privada. Ahí sí se les puede llamar así, pero a las escuelas particulares no somos privadas. La educación particular en México, vaya, toda la educación en México es pública. Y lo único que nos distancia es la denominación. Nosotros somos particulares con registro de validez oficial de estudios o autorizaciones oficiales. Así es como se nos denomina en el artículo 34 de la Ley General de Educación, fracción octava. La fracción séptima se les da la denominación a las instituciones educativas del Estado como tales. Cuando son organismos descentralizados, se les llama así, organismos descentralizados. Cuando son sistemas o subsistemas, así se les denominará. Define la denominación para cada institución, pero en el caso, toda la educación es pública, dado que deriva de un derecho humano universalmente reconocido, y bueno, a partir de la reforma educativa trascendental que hubo en 2019 en nuestro país, al 3 constitucional, que es el que protege y salvaguarda el derecho a la educación en nuestro país, le agregaron la palabra fundamental, le dieron el énfasis necesario, por eso digo que es una trascendental reforma constitucional, porque se reconoce de manera expresa en nuestro país que la educación
es un derecho venido de un derecho humano que es fundamental reconocido por el Poder Judicial de nuestro país, por la propia Constitución, y que debe ser salvaguardado, igual que el derecho a la salud, por ejemplo, o a la libertad, por el Estado mexicano. Entonces, no somos empresas. Es muy desafortunado el término empresas de la educación porque no lo somos. Era apropiado esta aclaración, creo yo, porque la forma es fondo. Entonces, no somos empresarios de la educación, hacemos lo necesario para tener el sustento. El peligro en el que podemos estar el sector de la educación particular en el cierre va en un escenario inmediato a la publicación de la norma de entre un 10 a un 40% inmediato de cierres de escuelas a nivel nacional, Laura. Esto es muy grave. Insistimos, son otra vez millones de mexicanos que se van a quedar sin tener un espacio por, de elección, de posibilidad de ir a obtener la formación humana, la formación académica que desean, que pueden adquirir todavía. Ya no podrán, ¿no? Se quedarán sin esa oportunidad. No solamente estos números, que va a un número bastante elevado de escuelas. Si habláramos de números duros, me atrevería a decir que en el inmediato, en estos porcentajes que te comento, entre el 10 y el 40, en inmediato, estaremos hablando de unas 18 mil escuelas en cierre, inmediatos. Así de, el día que se aplica, días después se decide el cierre de los colegios, 18 mil, sin problema, a nivel nacional. Vaya, cuando digo a nivel nacional, pues en los diferentes estados del país. ¿Por qué? Porque venimos de una afectación económica muy fuerte con el tema de la pandemia. Tienen toda la razón, ¿no? No estamos pudiendo regresar todavía a las aulas. El escenario es complicado. Hay estados como Nayarit, que ya anunciaron en horas pasadas que se regresa a la modalidad virtual en función del número de contagios de la cepa de COVID Delta, de la variante Delta, que es mucho más contagiosa y mucho más letal que la original, y ya ocurrieron todas estas circunstancias. Entonces, pues este panorama tampoco es muy alentador, que digamos. Las escuelas particulares estamos haciendo esfuerzos a veces más allá de lo posible para poder dar el servicio y cuidar que aunque sea vía digital, sean servicios simultáneos, es decir, están en tiempo real con sus profesores, los estudiantes. Se hace una atención mucho más allá, emocional y de lo socioemocional. Estamos trabajando enormemente en centrarnos en el ser humano, que es lo que se requiere el día de hoy, sin dejar de dar todos los demás servicios, excepto los que están limitados por la propia pandemia. Pero ahí vamos. Pero como puedes ver, Laura, la afectación sería muy interesante, muy importante en lo inmediato. Te estoy hablando de días derivado de la publicación de la norma. 18 mil escuelas sería el número. Ese sí lo tenemos más o menos calculado porque son un número de instituciones que ya hoy manifiestan conflicto de supervivencia. En fin, no sé si con esto quede respondido el escenario fatal que pudiera haber en el inmediato a la publicación de esta norma, Laura. Sí, muchas gracias, Itzel. Le damos la... una pregunta muy, muy local. Patricia Gutiérrez, de la Jornada de Oriente del Estado de Puebla. Adelante, Patricia, si puedes hacer tu pregunta o quieres que la hagamos nosotros. Bien. Hacemos la pregunta de Patricia Gutiérrez. Dice que ¿cuáles son los estados con más regulación o cargas para las escuelas particulares? Y si entre estos se encuentra el estado de Puebla. Y también pregunta, hasta la fecha, ¿cuántas escuelas ya no pudieron reabrir por las afectaciones que les generó la pandemia? Particularmente busca el dato de Puebla. No sé si lo tengamos. Si no, pues se lo enviamos más adelante a Patricia, por favor. Bueno, por el dato del tema de qué estado está más regulado que otros, todos los estados tenemos la misma sobreregulación, por así decirlo, si se diera esta NOM, y ya existe una regulación extensa. A nivel federal son más de 53 normas
federales, generales, las que nos aplican, más de 53 a todas las escuelas particulares, vienen desde la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, y el IVA, el ISR, los casos que aplique el Código Civil Federal, la Ley General de Educación, obviamente, la Ley General de Educación Superior, en fin, estoy mencionando solo algunas, pero son más de 53 leyes federales las que nos atraviesan en la labor, y estas se atraen de lo federal a lo local, es decir, me refiero a los estados. En los estados se tiene que normar de manera igual, es decir, así como hay constitución federal, pues hay constituciones estatales, y así con las demás leyes. Si hay ley general de educación, tiene que haber una ley estatal de educación. Si hay un reglamento federal de educación, lo tiene que haber a nivel local. Y así, si tenemos todas estas leyes federales, se multiplican en lo estatal y también a lo municipal, que es el nivel de gobierno más cercano que tenemos. Entonces, vamos de lo federal, permea a lo municipal y se van multiplicando, más lo que ocurre en el inter, es decir, pondré un ejemplo, no solamente tenemos que cumplir con todas las normas pues que ya están establecidas, sino también con circunstancias como esta que les voy a contar. A un senador, es hipotético, a un senador se le ocurre, ¿no? Bueno, tiene la intención buena, ¿no? De hacer una petición al sector salud, por ejemplo, y decirle, oye, sector salud, es muy importante trabajar en el tema de la prevención del embarazo adolescente. Es un ejemplo. Y entonces, con este exhorto, la Secretaría de Salud, pues, tiene que activar, pues, protocolos y programas y tal para evitar el embarazo adolescente en la mayor cantidad que sea posible, ¿no? Sin embargo, Secretaría de Salud también envía a Secretaría de Educación y le dice, oye, Educación, nos manda a decir, nos piden, ¿no? Nos mandan un exhorto, una solicitud, la autoridad del Congreso, de la Cámara Alta, ¿no? El Senado, nos piden que hagamos este refuerzo a este programa. E invariablemente la instrucción de hacer programas y de ejecutar acciones para evitar el embarazo adolescente llegará a las escuelas del país, a todas, a las particulares y a los estados y a todos lados, vía un oficio que diga, escuelas, por exhorto de la senadora tal, a la Secretaría de Salud y de ella a nosotros y tal, tal, a partir de hoy aplíquese un programa para evitar el embarazo adolescente. Inmediatamente que será supervisado. En el momento que ocurren cosas, también se nos imponen y se nos aplican. De ese tamaño la responsabilidad del tema educativo. Y claro, como saben que hacemos esta labor importante y tenemos pues a los estudiantes al alcance y a los padres de familia, pues somos un aparato importante para transmitir y hacer y ejecutar N cantidad de acciones que no necesariamente son la obligación del trabajo prioritario de la educación, ¿no? Hacemos tantos llenados de cuestiones administrativas, tantas cosas que tenemos que cumplir en el día a día, que a veces, solo a veces, nos preguntamos, ¿cómo es que hacemos para verdaderamente atender a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y jóvenes de este país para darles la formación adecuada? No sabemos cómo ocurre a ciencia cierta en otras áreas, en las escuelas del Estado, pero lo que sí sabemos es que en las particulares generamos todos los recursos y hacemos lo necesario para que esta atención ocurra. A veces, insisto, más allá de lo que fuera posible. Pero en este caso, la afectación es tal que nos estaría poniendo límites y estaríamos quedando en la imposibilidad de dar el servicio, afectando a millones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Esta afectación sería gravísima para, insisto, el bolsillo de los ciudadanos mexicanos y sería una limitación a las libertades de la ciudadanía de este país, y que no estamos, pues, derivado de la pandemia para enfrentar. Bien, muchas gracias, Itzel. Laura, Patricia Gutiérrez de la Jornada de Oriente, vamos a buscar los datos
particulares del Estado de Puebla. Vamos a ver si podemos tener, como son varias organizaciones, también pues va a ser un poquito difícil conjuntar todos los datos, pero te los vamos a tener lo más pronto posible. Y le damos la palabra a Laura Quintero de El Heraldo de México. Por favor, Laura, adelante. Buenos días. Gracias, Renato. Buenos días a todos. Me gustaría saber, uno de los argumentos cuando se lanzó esta NOM fue justo que algunas escuelas hacían cobros abusivos, cobros excesivos o irregulares. Me llama la atención porque justo Itzel está señalando que esto va a encarecer el servicio que ustedes están prestando. ¿Es esta una contradicción? ¿Ya se lo plantearon? ¿Cómo están viendo específicamente este panorama? Y me gustaría saber también cómo van con el tema de los amparos. ¿Hay alguna acción colectiva que ustedes estén preparando debido a pues que por lo menos en lo que nos han comentado no ha habido apertura por parte de la Secretaría de Economía para negociar, para dialogar esta norma? Sí, ¿quién nos responde? Con gusto. Sí, 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 con gusto. Sí, sí, yo digo una parte, si alguien le quiere complementar de los compañeros, adelante. Laura, sí, la afectación, se ha mencionado, por supuesto, se ha puesto sobre la mesa en las reuniones de trabajo, se ha explicado, vaya, hasta se solicitó un espacio de tiempo para hacer una explicación sucinta, debo decir, extraordinariamente un resumen de la labor educativa que es tan compleja, ¿no? Intentamos resumir en menos de 2 horas, nos dieron solo 45 minutos para exponer 200 años de sistema educativo nacional, pero bueno, con resumen en lo que ocurre hoy en día, intentamos hacer esta explicación de la complejidad que conlleva la labor educativa y por qué los costos se verían afectados y por qué no es la Secretaría de Economía la que tiene las facultades para tomar estas determinaciones, mucho menos revisarlas y mucho menos sancionarlas. No es la Secretaría que posea dentro de sus facultades legales el conocimiento del tema educativo. Sí lo es la Secretaría de Educación. Y no hay ahí un trabajo, de la mano, ¿no? Es nada más una insistencia, creemos nosotros, por parte de Economía, que sí, en efecto, tiende a querer darle la seguridad de esto a la ciudadanía, de que no se le cobren cosas que no se deben. Insisto, Laura, los costos que nosotros damos son, además de considerar todos los derechos que a nosotros nos imponen las autoridades educativas, pues sí, el equivalente necesario, se aumenta el equivalente necesario para que la institución particular pueda sobrevivir. Nada más, pero ya está regulado por la vía de la Secretaría de Educación, ya está regulado que no podemos, bajo ningún concepto, aumentar, modificar, cambiar en perjuicio de los usuarios de manera abusiva los costos que nosotros damos al inicio del ciclo escolar. No se pueden mover, no se pueden cambiar, a menos que sea al final del ciclo escolar, para el siguiente ciclo escolar que entrará en vigor, pero además se debe de notificar con mucho tiempo de anticipación a la comunidad para que la comunidad pueda interactuar. Como cada escuela es diferente una a otra, los costos operativos son diferentes, vaya las colegiaturas y las inscripciones y etcétera, cuotas de recuperación como les llamen en cada colegio del país, se tiene que haber esta interacción con la comunidad escolar para tomar decisiones. Entonces la institución tiene que dar cuenta de por qué se dan algunos aumentos si es que los hay. Entonces nosotros, fíjate qué vaciado, pero nuestras cuotas se tienen que determinar en los meses de junio con N y julio con L. Estos son los meses junio y julio en los que nosotros hacemos nuestros cálculos. Sin embargo, a la mitad del ciclo escolar viene el cambio del año lectivo. Es decir, como ahora, ¿no? Estamos a unos meses de llegar a Navidad y Año Nuevo, y en este momento del año hay aumentos y ajustes en los costos y en los impuestos a nivel nacional, pero las escuelas no podemos, aunque haya aumentos y ajustes en impuestos y derechos a nivel nacional,
nosotros no podemos hacer movimientos, sino hasta que concluye el ciclo escolar, hacer los cálculos para el siguiente ciclo escolar. Estamos, digamos, que en el tema fiscal contable desfasados de la realidad del resto del país. Entonces es complicado hacer estos cálculos y no podemos ni debemos hacer ningún movimiento si no es con el aviso de los tiempos que marca la norma jurídica para ello establecida vía la Secretaría de Educación y que se esté enterada toda la comunidad educativa. No sé si con esto estoy respondiendo parte de la pregunta de Laura y si alguien más quisiera hacer el uso de la palabra. Muchas gracias, Itzel. No sé si Jesús, si no, vamos a la siguiente pregunta, que ya se nos está también haciendo tarde. Se tiene un diagnóstico, nos pregunta Valeria Juárez de Radio y Televisión de Guerrero. Valeria, ¿quieres hacer tu pregunta directamente? Buenos días. Aunque ya parte de mi pregunta la contestó hace un rato Itzel Carmona, pero la complemento. Bueno, mi pregunta era precisamente si ya se tenía un diagnóstico real de cuántas escuelas públicas en todo el país pues podrían cerrar. Y esto en cuántos empleos directos e indirectos se perderían, ¿no? En caso de seguir adelante, como ustedes argumentan, esta norma 237. Mencionaba hace un rato que cerrarían a nivel nacional 18,000. Ya nada más quedaría pendiente si ya se tiene un diagnóstico de los empleos directos e indirectos que podrían perderse, tomando en cuenta el contexto de la pandemia, donde ya muchas empresas de diferentes giros, pues ya han cerrado. Gracias. Valeria, adelante. ¿Quién nos responde? Pues mira, tenemos un cálculo, yo tengo aquí a la mano y voy a intentar hacer esta explicación lo más sencillo posible, aunque es un poco complicado cuando no se está dentro del tema educativo. Pero lo primero que me gustaría decirles es que recordemos, por favor, que la diversidad de tamaños de escuelas, de costos de los servicios que tienen cada escuela particular, son diversos, muy diversos a nivel nacional. En un mismo estado puede haber grandes instituciones con grandes capacidades, a las que incluso se les puede llegar a llamar franquicias, ¿no? Que tienen presencia en diferentes estados del país, muy, muy grandes, con grandes espacios físicos y tal, pero puede haber, que son la gran mayoría, muchas otras más escuelas de un menor tamaño, mucho más pequeñas, que atienden y resuelven circunstancias sociales muy importantes, dan servicio muy importante. Entonces, lo que hicimos fue un cálculo considerando que la estructura de cada una de estas 18,000 escuelas que serían afectadas en el inmediato, le calculamos nada más, para estar claros, que son escuelas conformadas porque nos estamos yendo, digamos, a calcular el menor daño posible, pero no va a ser menor, pero el menor daño posible, calculando que son escuelas, que sean escuelas conformadas única y exclusivamente, ahí les va, por un director encargado de la administración y funcionamiento de la institución, 3 maestros, una secretaria quizá, un asistente administrativo, quiero decir, una persona de mantenimiento, quizá 30 estudiantes, 10 por grupo, nos estamos yendo al mínimo posible en el cálculo, pues estaríamos hablando de una afectación enorme, ¿no? De, pues multiplicándole, ¿no? Por un director por 18,000 escuelas, 3 maestros por 18,000 escuelas, una secretaria, una persona de mantenimiento, insisto, unos 30 estudiantes por cada escuela, pues nada más hay que multiplicarle esos números por 18,000. Y ahí tienen el dato de nada más haciendo un cálculo de una estructura fundamentalísima de una institución educativa. Pero no es esta la estructura de las escuelas. Hay más personas involucradas. Simplemente hicimos el cálculo con esta estructura muy básica. No sé si me estoy explicando a quien nos hizo la pregunta. Bueno, para todos en los compañeros de medios de comunicación que nos asisten, si este parámetro es un cálculo nada más con una estructura mínima de cada colegio, porque cada institución es diferente. Pero este es el mínimo con el que pudiera operarse, y me refiero a educación básica, que sería la primordialmente afectada, como siempre.
La educación básica es la más afectada siempre. Entonces, de inicio, ¿no? Y es la más importante. Es ahí donde ocurre la formación más relevante de la ciudadanía, de los niños y niñas. Entonces, esta sería más o menos la afectación en números. No sé si quieren que hagamos la multiplicación o ustedes la pueden llevar a cabo, pero es esto, ¿no? Un director, 3 maestros, un asistente administrativo, una persona de mantenimiento y digamos 30 estudiantes. Si hay 3 profesores, nos referimos a 30 alumnos para que hubiera 3 grupitos de 10 alumnos, ¿no? Nada más. Y con base a esta mini estructura que estamos mencionando, pues nada más hay que hacer la multiplicación a 18,000 escuelas en cierre en automático. Pues son miles de personas afectadas, que no sería nada grato para nuestro país, que se quedaran sin trabajo y sin escuela. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias. Sí, José, ¿de qué medio eres, por favor? Bueno, a ver, José nos pregunta que cuáles serían los estados más afectados con esta norma. ¿Itzel o Jesús? Pues es que depende, porque hay diferentes números de escuelas por estado y son diferentes las capacidades, como decíamos. Pero hay escuelas donde no se va, digo, hay estados donde no se va a notar. Pondré como ejemplo Morelos, en el que habemos 1,603 escuelas particulares en el estado. Y entonces, pues bueno, el equivalente de las que tengan que cerrar, de lo que le toque, ¿no? El porcentaje que le tocare de cierre de estas 18,000 que pudieran llegar a cerrar, no se va a sentir, no se va a percibir muy grandemente, porque habemos 1,603 escuelas particulares. Somos muchas más que las escuelas del estado. En un estado pequeñito, territorio, ¿no? Y puede haber otros estados del país con un territorio mucho mayor, con menor número de instituciones educativas por kilómetro cuadrado, y se notará más. ¿Sí me explico? También dependerá, pues, insisto, del tamaño de la escuela, pero ese es más o menos es un ejemplo, ¿no? Es más o menos un ejemplillo de lo que puede ocurrir. Insisto, estados en los que muy pequeños en territorio hay muchas escuelas particulares que no se notará, no será tan notorio, o viceversa, ¿no? Estados donde por la cantidad de escuelas será notable el cierre de las instituciones. Lo relevante es, pues, que en general, a nivel nacional, pues será una afectación a miles de personas que se quedarán sin trabajo y sin la oportunidad de que sus hijos estudien con la calidad, la cercanía a la casa que se desea, en fin, la confianza y muchas otras razones por las cuales un padre de familia elige una institución educativa particular u otra. Pero ese es más o menos un parámetro. No lo podemos definir, tendríamos que esperar a que ocurriera para poder decir en dónde hubo mayor afectación, en qué estado, pero este es más o menos una circunstancia hipotética del estado en el que yo me encuentro, que es Morelos, que explica más o menos cómo estaría el panorama, ¿no? En algunos casos era muy notorio y en algunos casos no, depende del tamaño, ¿no? El estado de Puebla que mencionaban hace un rato en alguna pregunta es muy grande territorialmente y puede diluirse el cierre de las escuelas por esta razón, ¿no? Pero vaya, 18,000 escuelas en cierre en cuestión de semanas, en cuestión de días, sí se va a notar, créanos, se va a notar a lo largo y ancho del país, pero no les podríamos dar este dato con exactitud, tendríamos que esperar a que la norma sea publicada de manera definitiva y vivir esa catástrofe educativa a la que nos empujaría la existencia de esta norma. Muchas gracias, Chel. Muy rápido, la maestra Pilar, María del Pilar Martínez de FEPEM nos quiere comentar. Buenos días a todos. Laurita, pues la situación en Hidalgo es de que de 300 escuelas que tenemos están en peligro el 10%. Entonces esto quiere decir que unas 35 escuelas podrían cerrar. Estamos en riesgo de eso. Muy bien, muchísimas gracias.
Y bueno, tenemos por ahí una última pregunta. Que Laura Trejo nos pregunta que cuál es el estatus de la norma y si ya pronto se aprobará. ¿Michel o Jesús? El estatus de la norma, al percatarse la autoridad de que las condiciones en las instituciones educativas de nivel superior son un buen de diferentes de la educación básica y que hay otros sectores que no están regulados por la Secretaría de Educación Pública, que no tienen reconocimiento de validez oficial, inclusive las propias instituciones públicas, las universidades públicas, algunos tecnológicos públicos también cobran cuotas a sus estudiantes. Ahora pretende de una manera pues también fuera de ley cambiar lo que se había avanzado, que bueno, ojalá que no existiera esta norma, y dividir la norma en educación básica y en educación media superior y superior. En eso están ahora trabajando con las pocas organizaciones que les quedan. Desde luego está todo el sector público, desde luego están aquellas empresas que de particulares que se van a ver beneficiadas por vender certificaciones, etcétera, que son las que también están pugnando porque existe esta norma, pero ahora ya están en esa división. ¿Qué tanto hayan avanzado? Pues tendríamos que platicar con alguno de los colegas que siguen todavía participando en estas mesas de trabajo. Gracias. Muy bien. Perdón. Bueno. Ok, pues y ya no tenemos más preguntas y bueno, parece que ya nos pasamos un poquito de la hora. Amigas y amigos y representantes de los medios de comunicación, les damos las gracias a nombre de Itzel Carmona, quien es miembro del Consejo Consultivo de la CENEP, María del Pilar Martínez de FEPEM, Jesús Nájera de ACOM, y pues estamos pendientes para sus solicitudes de información o pues lo que necesiten alrededor de este tema. ¿Algo más que quieran decir, Jesús? ¿Michel? No, muchas gracias por su asistencia y cordialmente invitados para las novedades que tengamos en 8 días, más o menos. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy amables y pues estamos a sus órdenes. Que tengan muy buen día y a seguirnos cuidando. Gracias.